Buenos días, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿descansaron el fin de semana? Y usted, gran peso de encima que nos quitamos. ¿Gran qué? Gran peso de encima porque como tenemos libre, entonces Ajá, después de una semana toda cargada. sí, estuvo muy cargada por las actividades, ¿verdad? Así que, sí, merecido fin de semana. Ya Bueno, fue al zoológico usted. ¿cómo? Ya se fue al zoológico. Al zoológico, ¿cuál zoológico? Al nacional, no sé. Ah, bueno, todavía existe. Dijeron que lo iban a quitar y que lo iban a No llevar a no sé, sé pero dónde las. hasta había un coso por el Día de la Mujer, una tipo feria Oh, infantil, no sé. sí. Ah, bueno, y que se puso algo interesante en todo esto, ¿verdad? Bueno, ¿Tiene su justo cafelito, profe? todavía no. Aún no. Bye. Como que quién mencionó lo del café, qué bárbaro, si sí conocen. Vaya. Bueno, voy a comenzar a presentar. ¿Cuál es este? Bueno, vamos a continuar con las jornadas. Al final les voy a mencionar dónde se están alojando toda la información necesaria en la plataforma del colegio. Pero antes preguntar, ¿ya vieron en la plataforma de Santillana que estoy poniendo todos los enlaces en los foros? ¿Sí o no? No. Yo creo que muchos por eso aún no han podido ingresar a Zoom, porque no saben dónde es que están alojados. Ya vamos a, yo creo que poco a poco, nos vamos a ir acostumbrando. Bueno, en fundamentalmente el contenido de este día es pruebas de la evolución. Bravo. Ya vieron cómo dejé pruebas del A. Evolución, pruebas de la evolución. Y junto voy a tomar en cuenta las características de la vida, ¿de acuerdo? Entonces el indicador será indagar, argumentar y describir diferentes pruebas de la evolución. Vamos a tener diferentes, registro fósil, pruebas embriológicas, pruebas taxonómicas. Y se van a dar cuenta cómo hay algunas características que increíblemente nosotros podemos estar teniendo en cuenta, viendo en diferentes especies, y todas se deben a diferentes tipos de evolución específicamente. Acá no nos vamos a referir directamente a la selección natural, como lo habíamos estado trayendo a cabo, ¿sí? No vamos a mencionar tanto la disruptiva, la estabilizadora, no, sino tipos de evolución de manera general. Y bueno, en el marco de lo que habíamos mencionado de las mujeres, ¿sí? En el marco de las mujeres, Bean Coldin dijo lo siguiente: las mujeres están locas, creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales que los hombres, son bastante superiores. Y siempre lo han sido. Cualquier cosa que les des a la mujer, lo hará mejor. Si les das esperma, te dará un hijo. Si les das una casa, te dará un hogar. Si les das alimentos, te hará comida. Si les das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des.
Y es verdad, o sea, si ya hablamos de forma científica, no estoy seguro si a los de noveno que les di el año pasado o a los de primer año, no logro, pero igual es un tema muy interesante porque según la ciencia, las mujeres tienen aproximadamente unos 10.000 años de evolución que los hombres. Y eso precisamente les ha permitido mucho tener una capacidad de organización y administración mucho más interesante, ¿sí? Y bueno, admirable, admirable como todo, y vamos a estar viendo durante la semana todo lo que tiene que ver con admiración hacia ellas. Bien, ¿algún comentario que quiera hacer algún joven varón en relación a eso? Bueno, entonces lo voy a elegir y yo vamos a ver. Veamos. Jared. Jared, ¿qué nos puede decir de esto? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Adelante. Bueno, yo pienso igual que usted que tiene bastante razón porque las mujeres siempre tienen como esos detalles que las hacen así como especiales y únicas que a veces los hombres no poseemos porque a veces su corazón es como más así, como con más cariño, con más. Siempre le pretenden, más que todo, ayudar y esa parte me llamó mucho la atención, que dice que si le das una casa, te dará un hogar. Eso quiere decir que las mujeres que en verdad aman a sus hijos, pues se encargan de ello, ¿no? Y a veces no es necesario que pues uno les diga, sino que ellas por sí solas hacen eso, y eso es digno de admirar. Entonces, sí, comparto su opinión. Y gracias. Ahora una señorita. Veamos Carla Navas. Hola, profe. Hola, ¿qué nos Permítame. puede mencionar? Sí, permítame. Dele, dele. Bueno, para empezar, que es el Día de la Mujer. Pues quiero empezar diciendo que no es de que feliz día y no sé qué, porque pues ni siquiera sé qué siento, no sé si es enojo, no sé si es tristeza, decepción, que solo un día nos digan feliz día y al siguiente nos violenten, al siguiente maten a muchas mujeres, las secuestren. Y siento que no es justo y no lo es. Entonces, con lo que dice el texto, pues claro que tiene razón. Somos, pues, especiales según la gente, pero aún así nos violentan, aún así no tenemos tanta desigualdad. Y el texto me gusta, pero viene de un hombre, ¿sabes? Eso no significa, no estoy diciendo que no tenga validez, sino que no tenemos la misma realidad. Y ellos obviamente nos van a querer decir que
somos, ay, la flor más delicada y todo eso, pero también son parte del problema. Así que yo les quiero pedir, por favor, a los niños y también a las niñas, porque también tenemos actitudes machistas, que por favor nos desconstruyamos y nos cuestionemos siempre. Porque nadie nace sabiendo todo, todos nacemos en una sociedad que es machista, es decir, que todos tenemos actitudes machistas, pero tenemos la oportunidad todos los días de desconstruirnos. Y tenemos que aprovechar, y probablemente más de un niño, más de una niña puede ser también, esté pensando ahorita que yo soy la loca y que estoy hablando por hablar y soy exagerada. Pero lo respeto, ¿ok? No todos, pues, tenemos las mismas ideas, y aunque en esto no debería de tenerse ideas diferentes, porque no estoy hablando de qué color te gusta o qué color no, sino que respétame, por favor. Pero, pues eso, que en vez de felicitarnos ahora, les pido que por favor rompan el pacto patriarcal, que nos respeten, y que respeten la manera en que luchemos, no importa cómo lo hagamos, porque todas son válidas. Y ni siquiera yo tengo el derecho de decirle a una mujer que le mataron a una hija, le mataron a una familiar, cómo luchar, porque yo no sé cómo ella está llevando su dolor, y lo que para ella sea necesario que lo haga, porque así como, bueno, vieron que ayer hubo una protesta donde muchos se quejaron de las paredes, y qué tristeza, la verdad. Muchos dijeron que qué culpa tienen las paredes, pero qué culpa tenían todas las mujeres que las mataron, los policías que mataron las personas que decían que las amaban. ¿Qué culpa tenían ellas, no las paredes? Así que eso les pido, que por favor se cuestionen y se desconstruyan, porque todos nos podemos desconstruir. Y ya eso. Bueno, gracias, gracias, Carla. Y sí, la verdad, comparto mucho lo que decís, no es más importante una. Mencionaban monumentos públicos y situaciones así, y sí, definitivamente creo que muy buena parte se tiene que valorar mucho más a la mujer, ¿sí? Ese es el tiempo que, bueno, hemos estado conmemorando diferentes situaciones a la mujer, lo de la ciencia y la persona que logramos que nos acompañara. Una gran mujer ha acompañado mucho a esta parte de jóvenes talentos, que por cierto, muchas más mujeres se han ido, bueno, niñas, muchas más mujeres se han ido uniendo. Así que la verdad es de valorar. Y como decís, de mujeres todos los días, y igual, tiene que haber algo como decir el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Profe, son en realidad todos los días. Y si bien es cierto, un solo día es que se conmemora, pero la verdad es de que todos los días. Quizás es de profundizar un poco más esta parte, pero definitivamente es admirable cómo una mujer si logra, es que tiene logra una estabilidad mucho más increíble emocionalmente y muchas cosas. Bueno, lo corto ahí para poder continuar con el contenido. Ok, vamos a ver. ¿Qué es un fósil viviente? ¿Alguien sabe o me podría decir qué es un fósil viviente? Vamos a ver, Lizzy Carolina. Buenos días. Buenos días. Pues, creo que es como una especie de animal.
Okay, sigue. Pues la verdad no estoy muy segura, pero yo creo que es eso, una especie de animal. Okay, una especie de animal, muy bien. Este, ¿conoce alguno? Nos podría dar un ejemplo? No. Pues no, la verdad es que no conozco ninguno. Ah, sí los conoces, lo que pasa es de que tal vez es por la idea. Muy bien, vamos a ver. ¿Alguien sabe por qué le podría...? Ah, perdón, ya me estoy equivocando. Este, ¿alguien sabe a qué le llamamos convergente? Tal vez alguien sabe mucho más en relación a divergente por algo que salió por ahí, una ¿qué era? ¿Serie? ¿Película? No estoy seguro. Pero sí había un libro que se llamaba Divergente, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le iba a llamar convergente y a qué se le va a llamar divergente? ¿Alguien me puede ayudar en eso? Si no me equivoco, convergente será algo que se unen, dos cosas que se unen en algún punto del espacio-tiempo. Divergente, no sé. Divergente es al revés, se separan, ¿sí? Pues vean, qué bien, muchas gracias por su participación. En nuestro organizador gráfico tenemos esa parte, ¿sí? Aunque aquí parece ser más que todo que todo tiende a ser divergente, ¿sí? Este, hay muchas cosas que de hecho tienden a ser convergentes. Profe, dígame. Disculpe que le interrumpa. Este, sí. ¿Cuál dijo que era el tema de hoy? Pruebas de la evolución y características de la vida. Gracias. Bueno, entonces vemos que a partir de un ancestro común van surgiendo como evolución de tipo lineal, ¿sí? Pero también que a partir de ciertos momentos en los que hay evolución, estos son divergentes, ¿sí? Estos son divergentes. Si notan, muchos de todos estos son, ¿cómo explicar? Completamente invertebrados. Todos ellos son invertebrados. A partir de este punto de acá, surge que un invertebrado da ciertas características en los cuales surgen los equinodermos, ¿sí? Y surgen los vertebrados. A partir de ese momento con los vertebrados es que ya comienzan a surgir los peces, a partir de peces comienzan a existir anfibios, a partir de anfibios van a surgir, o sea, son completamente divergentes. Ahora, vamos a ver esta siguiente parte. Espérenme. Así. Bien. Cuando nos enfocamos en que si son convergentes o divergentes, vean, este, nos vamos a basar fundamentalmente. Este es... Espérenme. ¿Verdad que no logran observar? Hoy sí logran ver el título. Bueno, es el desarrollo del contenido y lo que nosotros pretendemos ver en este momento son órganos homólogos versus órganos análogos. Y estos son dos tipos de representación para la evolución convergente y divergente. Pues muy bien, entonces, ¿qué es la divergencia evolutiva? Muy bien. Vean, esto es el brazo de un hombre. Esta es, bueno, sería la extremidad anterior de un humano. La igual para la pata delantera de un... este es de un caballo. Este es para una ballena. Y este es para un... para murciélagos, para las especies de murciélagos. ¿Qué pueden observar en la imagen?
¿Qué características hay ahí? Yo le veo bien borrosa. Sí, sí, hasta cierto punto se mira, espera, ahí está. Sí, pero por ejemplo, se nota que este hueso, bueno, este hueso que está color azul, que es el radio, se puede observar que en... Profe. Dígame. Podría ser, bueno, no sé si soy solo yo, pero lo que veo es que están tratando de ver como las similitudes que puede llegar a tener un animal con el cuerpo humano. Ok, podemos ver que la evolución o la por la adaptación, hemos estado hablando de selección natural, entonces nosotros decimos que los diferentes seres vivos han tenido que ver con diferentes tipos de adaptaciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir entonces con órganos homólogos y órganos análogos? Órganos homólogos, ¿sí? Órganos homólogos son todos aquellos órganos que tienen un mismo origen evolutivo común, pero que su función será diferente. Ahora, por eso he puesto esta pequeña imagen de este lado, porque este mouse, vean, de un ancestro común de los mamíferos surgen a través de una divergencia evolutiva, es decir, una evolución divergente, surgen de que la misma parte anterior, extremidades anterior de un mamífero en ancestro común, debido a las condiciones de en diferentes momentos, debido a esas condiciones, hubo necesidad de que estos seres modificaran todo ¿cómo se llama? Extremidades anteriores y ellos pudiesen volar, ¿sí? Exactamente el mismo ancestro común dio origen a que algunas de las especies, en vez de volar o en vez de caminar, utilizaran esa misma estructura para poder nadar. Y por supuesto, muchos de nosotros relacionamos muchos a los mamíferos como seres terrestres. La inmensa mayoría nosotros lo relacionamos con terrestres, ¿sí? Entonces, veamos, un ancestro común, el mismo origen evolutivo de esta ala, el mismo origen evolutivo de esta aleta y el mismo origen evolutivo de esta pata, a eso le llamamos divergencia evolutiva, eso es decir, una evolución divergente, ¿sí? Y a ese tipo de órganos, al compararlos, le vamos a llamar órganos homólogos. Ahora, por otro lado, tenemos la convergencia adaptativa o lo mismo que una evolución convergente, tal como lo mencionaba Lizzie. Ella mencionaba que se unen, ¿verdad? Se unen. Entonces, ¿qué es lo que se unen? Van a ser que las mismas condiciones, las mismas características en este punto o en este momento van a permitir o permitieron, si hablamos de evolución, que ciertas características fueran las más favorables en este punto. La evolución, por ejemplo, de algunos tipos de insectos, y no me van a dejar mentir, pero las cucarachas son fósiles vivientes prácticamente, las tortugas, ¿sí? Son fósiles vivientes, los tiburones, vean, esa forma hidrodinámica que tienen algunos tipos de insectos, llamemos que es cucaracha, pero no es una cucaracha en realidad, pero es muy parecida por su
por su diseño hidrodinámico para poder volar, para poderse desplazar, ¿sí? Al igual que los tiburones, que es un pez, y los delfines, que es un mamífero, permitieron que en este momento tuvieran características adaptativas que les lograron favorecer. Miren las tortugas han pasado miles de años sin tan siquiera evolucionar o tener esa necesidad de evolucionar, porque su cuerpo está perfectamente adaptado a poder volar, perdón, a poder nadar, a poder mantenerse en las zonas terrestres para poder ovopositar, y de esa forma incluso poderse reproducir tanto en el agua algunas especies como en la tierra. Pero sí, casi siempre ovopositan en lugares donde hay cierta región entre seco, así como regiones de playa, ¿sí? Seco en función de la arena, pero que haya suficientes humedad, ¿sí? Bien, entonces a eso le vamos a llamar órganos homólogos y órganos análogos. Esto es lo que explicaba, ¿sí? Sus extremidades han ido adaptándose, y las extremidades es solamente un ejemplo, ¿ya? También dentro de lo que podríamos mencionar de la convergencia, el ala de una mariposa, que es un insecto, ¿sí? El ala de un ave, que es ya otro grupo también, y el de los murciélagos. Veamos, el ala de una mariposa, ¿para qué le sirve? Para volar. Para volar. El ala de un ave. Para volar. ¿Y la del murciélago? ¿Y la del murciélago? También. También, sí, también. Ahora, por el hecho de que los tres grupos tienen la característica de volar, forman parte del mismo grupo evolutivo. ¿Se comprende la pregunta? Yo diría de que tienen diferencias, porque la mariposa es un insecto, si no me equivoco. El murciélago es un mamífero y la paloma es un ave. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere, de que se adaptaron porque las condiciones permitieron, sí, la mejor adaptación para este momento era el vuelo, ¿sí? Bien, tenemos también pruebas, déjenme ver si lo bajo aquí, ok. También tenemos pruebas biogeográficas y pruebas embriológicas. Empecemos por las pruebas biogeográficas. Van a ser todas aquellas que nos van a permitir diferenciar algunas regiones. Y, por ejemplo, ¿saben qué son marsupiales? ¿Qué son marsupiales? Conejos, ¿no, verdad? No. Oh, sí. Ah, pues no me acuerdo. ¿Canguros? Exacto. Profe, que no son los que tienen, así como los canguros que... ¿Le dan como de mamantar
y todavía andan como en su bolsita y así. No sé, pero algo así. Correcto. Ajá, algo así. ¿No? Vean, dentro de las pruebas biogeográficas, si ustedes, bueno, si logramos unir todos los continentes existentes, nos da un solo continente, que llamémosle que fue el continente primitivo, ¿sí? Y en una muy buena parte, Australia y todo lo que eso sería concuerda con ciertas regiones de América. El punto al que quiero llegar es el siguiente: los marsupiales de Australia o de Oceanía en general, ¿verdad que son más grandes? Un canguro es más grande, un wabali es más grande, pero no tan grande como el canguro. ¿Conocen ustedes las zarigüeyas nuestras? Tlacuaches. ¿Ah? Los tlacuaches son nuestras zarigüeyas. Son unas voladitas blanco con café. Sí, son bonitas. Ok, el punto que yo quiero que ustedes observen es, también son marsupiales, pero ¿por qué los marsupiales de Australia? Enfoquémonos en Australia. Vale. ¿Por qué los marsupiales de Australia son más grandes? ¿Sí? ¿Y por qué nuestros marsupiales son tan chiquitos? Creo que sería por el tipo de desarrollo que han conllevado cada uno. Es parte de la evolución, ¿sí? Sí, es parte de la evolución. Vean, en la evolución de los... por las pruebas biogeográficas, ¿verdad? Los canguros, wabalis, koalas incluso. Vean que Australia es uno de los... el único lugar donde hay ornitorrincos, y algunas especies muy propias, porque es una isla gigantesca, ¿sí? Y no existe mayor presión por diferentes tipos de depredadores. Ahí se cuida, digamos, la fauna en ese sentido. No hay algunos depredadores como nosotros los tenemos en América. Entonces, vean, imagínense viviendo un canguro como marsupial en Centroamérica, que Centroamérica, todo lo que es la región centroamericana, tiene que más bien sirve de puente en ciertos momentos, porque hay que pasar gran cantidad de aves y gran cantidad de mamíferos utilizan a Centroamérica de puente. ¿Se imaginan qué sucedería si existieran o trajeran muchos canguros para Centroamérica y los dejaran de forma silvestre? Los mataron o algún otro animal. ¿Los comerían los tigrillos? Sí, muy bien, se los comerían los tigrillos. ¿Por qué? ¿Por qué son entonces de menor tamaño los marsupiales que tenemos? Es una adaptación. Así como nosotros tenemos los cuzucos, los cuzucos o armadillos, las zarigüeyas, o le llamamos también, quiero ver cómo le llamamos, tacuacines, ¿sí? Es parte de esas pruebas biogeográficas que han permitido la evolución. Unos tienen mayor tamaño precisamente porque no tienen esa necesidad de haberse adaptado, de reducir su tamaño, y otros son pequeños porque si no, ya estuvieran extintos. ¿De acuerdo? Y en las pruebas embriológicas, PA, vamos a ver. Si estuviéramos viendo esta parte de los tejidos netamente, nosotros tendríamos un tejido nervioso, ¿sí? Un tejido nervioso, un tejido
ya netamente muscular, pero yo quiero que noten las siguientes estructuras, ¿sí? Siempre se mantienen unas estructuras de hendiduras branquiales al principio que luego se van modificando. Vean, estos son humanos, ¿sí? Estos son como los inicios de los embriones humanos. Este es un ave y este es un pez. Entonces, observen que para todos hay una columna vertebral, estamos hablando de los de vertebrados, para todos hay una columna vertebral y una región de todo lo que formará el sistema nervioso a partir del cerebro y el cráneo. Todos somos de alguna forma muy parecidos en este sentido. Estoy hablando de los vertebrados, ¿de acuerdo? Ya, porque cada grupo tiene sus propias características, ¿sí? ¿Se recuerdan algo cuando mencionábamos de los equinodermos? Que a partir de un ancestro común evolucionaron a equinodermos y evolucionó a vertebrados. Pues bien, hay una pequeña fase dentro de la gestación que igual, de la misma forma, es un tanto parecida. Pero quiero que observen la muy similitud que hay dentro de los embriones. Y luego, a partir de, si no me equivoco, la segunda, tercera semana, se comienzan a diferenciar y el punto máximo de la evolución es a lo que nosotros ya conocemos. Muy bien. Dentro de las pruebas paleontológicas, tengo otra vez las biogeográficas aquí. Aquí se me pasó. Bueno, las pruebas paleontológicas, ¿qué logran observar en estas estructuras? Pues las pruebas paleontológicas han sido quizás las más representativas, ¿sí? Las más representativas porque a partir de los diferentes huesos encontrados, las diferentes composiciones y estructuras de diferentes especies, es de que se ha mantenido un registro fósil, ¿sí? Y cuando se habla de registro fósil, se habla de que no solamente ha sido encontrado un esqueleto y que lo han intentado unir, sí, sino en diferentes regiones se han encontrado un pequeño grupo y esto ha permitido el poder como reconstruir una especie y poder determinar diferentes estudios. Pero en muchas de las películas, museos y situaciones así, lo que nos plantean es el modelo más seguro de que puede ser en determinada especie. Entonces, gracias a las pruebas paleontológicas, es que la evolución ha permitido entregar como diferentes evidencias de que sí, evidentemente fueron evolucionando las especies. Noten esta especie que es muy parecida a la de los caballos, que al principio los primeros caballos tenían dedos, ¿sí? Posteriormente, en cuanto a la evolución, me imagino que ha sido para poderse desplazar de una forma más rápida, cabalgar, se ha modificado perfectamente único a dos dedos nada más. Sí, a dos dedos. Bueno, también existen pruebas un tanto a nivel molecular, sí. Y dentro de las pruebas a nivel molecular, nosotros podemos tener pruebas genéticas, pruebas netamente moleculares. Y a partir de ahí es de que también se utilizan pruebas taxonómicas.
dentro de las pruebas taxonómicas es que las diferentes especies y grupos de especies tienen una estrecha relación, y esa estrecha relación ha permitido relacionar especies que parecían completamente cercanas y que en realidad no lo son. Por ejemplo, con este ejemplo nos vamos a quedar, los hongos estaban más emparentados a la parte de la botánica, ¿sí? Y que de hecho la botánica estudió mucho esa parte, sin embargo los hongos han sido más relacionados a las células animales que a las células propiamente vegetales. Y para terminar, esto de las características de la vida, en las características de la vida nosotros tenemos primero un nivel de organización, nivel de organización en el cual podemos, todos estos son diferentes niveles de organización. Vean, solamente los seres vivos son la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si ustedes observan cómo nace una galaxia, inicia a partir de una explosión. Entonces comienza a expandirse en el universo. Si ustedes dejan caer algo en el agua que tenga color, entonces exactamente ustedes comienzan a observar igual una expansión de la coloración hasta que desaparece, digamos. ¿Sí? Sin embargo, en la vida es al revés. Ya, en la vida es al revés. Todo, absolutamente todo, converge a tal punto de generar vida. Entonces se puede decir incluso que la vida y esta característica de la vida es precisamente la excepción a la regla en todo esto. Dentro del, podemos mencionar dos más, ¿sí? Primero, la organización que tienen, ¿sí? Luego podemos mencionar que tienen locomoción, también tienen la capacidad de adaptación que hemos estado viendo precisamente en esta parte de la evolución, y son capaces de transformar la energía de su entorno. Bien, vamos a quedar pendiente con esto de la estrategia de aprendizaje. Pero sí, para el día miércoles, por favor, ahí es necesario tener su libro a la mano para poder participar. Bueno, por mi parte es todo. Quiero ver. Dejo de compartir. Por mi parte es todo, y espero que pasen un feliz día.